Una jueza federal levanta la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República ejecutar una orden de aprehensión contra Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos por 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética como parte del caso Odebrecht. Nueva York limitará a 60 días la estancia de familias inmigrantes con hijos en albergues en la Gran Manzana y les ayudará a encontrar un nuevo alojamiento. La medida tiene el fin de aliviar el sistema de albergues y las finanzas de la ciudad, que enfrenta la llegada de más de 120.000 inmigrantes. Suspenden el partido entre Bélgica y Suecia, perteneciente a las eliminatorias de la Eurocopa 2024, tras un tiroteo en Bruselas que dejó dos aficionados suecos muertos. El encuentro, al que asistieron 35.000 personas, se llevaba a cabo a 5 kilómetros de donde ocurrió el tiroteo a manos de un sujeto que afirmó ser miembro de ISIS. Shakira realiza un viaje de emergencia a Colombia. La madre de la cantante Nidia del Carmen Pipol fue hospitalizada a causa de una trombosis. La semana pasada, el padre de la colombiana William Mebarak también habría tenido problemas de salud. Por el momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto.